avanza el trabajo de la instancia que indaga las actuaciones de la Superintendencia de Pensiones, la Comisión para el Mercado Financiero y de Impuestos Internos en la fiscalización de las inversiones de las administradoras de fondos previsionales. En su última sesión recibió las impresiones del presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, Andrés Solimano, y del profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Ramón López. Solimano, doctor en Economía del MIT y autor del libro Pensiones a la Chilena, planteó la urgencia de derogar el Decreto Ley 3500 que estableció el actual sistema de pensiones. Los problemas que enfrenta el país no se van a resolver con reformas parciales al mismo. Existe un monopolio privado con fines de lucro. Además, las AFP, al mover cerca de 200 mil billones de dólares, ejercen un poder político muy poderoso. Según su parecer, una reforma debe, entre otras materias, decretar la libertad de desafiliación de las AFP, establecer reglas de beneficios según edad, años de servicio y últimos sueldos, crear un sistema de reparto administrado por el IPS como caja recaudadora de cotizaciones y pagadora de pensiones, fortalecer el fondo de reserva de pensiones, implementar un registro de cuentas personales en un sistema público, expandir la base financiera hacia un nuevo régimen de financiamiento tripartito, definir reglas claras para un pilar privado voluntario, ahorro previsional voluntario y otros productos que podrían ser administrados por compañías privadas o de la sociedad civil como sindicatos, organismos gremiales y comunitarios.